Bien, papá. He perdido todo el día tratando de reunir las reses que nos faltaban. Siempre lo mismo. Las reses nuestras rompen la cerca y se meten en la ponderosa. No puedo culparlas. Si tú estuvieras sediento, harías lo mismo. ¿Cuándo entenderás que esto no es más que una simple cantera de rocas? ¡Acéptalo al fin! 1800 hectáreas de tierras nuestras, hijo. Han de producir y ser fértiles, y tú lo verás. Comprendo que no es algo fácil. Es verdad eso. No hay nada como la tierra. Teniéndolas, todo es diferente. Oh, sí, todo es diferente, claro. Las están cultivando muchos años, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? Que mi padre te debe y no podrá pagarte ni lo que ganas. No digas eso, Hank. Él no comprende. Todo va a cambiar. Hay que buscar agua. Trae un par de caballos y ve hasta la ponderosa. Ponderosa. Hay que ir a la ponderosa, ¿eh? Donde los Cartwright, los dueños de medio mundo. Estoy harto de oírlos nombrar. No debes hablar así, Harry. Ben Cartwright es un buen amigo y siempre lo ha sido. También se consigue agua en la ciudad y no quiero que te siga ayudando ningún Cartwright. No le hagas caso. Es muy joven. Además es algo impulsivo. Creo que es igual a su madre, aunque tiene algo tuyo. Sobre todo, él no siente lo que nosotros sentimos por la tierra. Sí. Sí. Gracias por darme ánimos, Ed. Todo va a arreglarse pronto. No. No lo creo. No tengo dinero y debo las contribuciones. Todo esto lo van a rematar. Harry, antes de buscar el agua, atenderé unos asuntos. ¿Por qué no te tomas un par de cervezas y te refrescas? Sí, me parece bien. Ed, creo que fui muy duro al hablarle así a mi padre. Ah, olvídalo ya, Harry. Él comprende. Distráete un poco. Sí. Hasta luego. Todos los impuestos han subido, pero nadie me ha dicho por qué. Los gastos del gobierno han subido. Construimos una nueva escuela y el sueldo de la nueva maestra también subió. Pues mi sueldo ha subido, jovencita. No sé a dónde va a parar el país con estos impuestos y el costo de la vida tan alto. Señora Whitman, si usted lo desea, puede quejarse por esto. ¿Y qué sacaría con eso? Lo que sí tal vez haga es dejar de pagar estos impuestos exorbitantes. ¡Oh! Millie. Hola, Ed. Hace 2 días que no te veo y parecen 2 años. Ed, no podría entrar alguien de momento. Cierra para ir a almorzar, ya es hora, ¿eh? Sí, más o menos. Millie, no sabes cuánto te extraño al no verte.
He tratado de no herirte, pero ya tú sabes... No empieces a hablar de eso, que tú y yo hemos terminado, porque no te haré caso. Será mejor que lo hagas, porque así es. Ed, no es que tenga nada en contra tuya, sino que... ¿Qué? Ed, mírame. Con los años no me pongo más joven y estoy harta de trabajar por un sueldo. Quiero una vida mejor, ¿no puedes entenderlo? Una vida con más comodidades. Podrás tener lo que quieras si me haces caso. Hacerte caso, ya lo hice demasiado tiempo y la próxima vez que atienda a alguien será a un hombre que esté en una posición desahogada y pueda gastar. Y no a un capataz que ni siquiera puede cobrar su sueldo. No seré un capataz que no cobra su sueldo. Eso ya terminó. Tengo un plan, Millie. Un plan para los dos. Oh, vaya, otro plan, ¿eh? ¿Otro como el de la mina de plata que no valía ni un solo dólar? ¿O quizás es como el del hacendado de California que solo era un ladrón profesional que escapó cuando tuvo una nómina? No, escúchame, Millie. ¿Querrás ser esposa de un ranchero con 1.800 hectáreas de tierras que sean todas suyas? Eso ni lo dudes. ¿Cuál es el rancho ese? El rancho de Jeffers. Debe las contribuciones, ¿no? Uh-huh, $637. Yo los tengo. He economizado toda mi vida, pero tengo eso. Y te lo voy a dar todo, Millie. Al vencer el plazo podrás pagarlo adeudado y el rancho será tuyo y mío. ¿Te das cuenta de que no cambias? Otro de tus planes únicos, ¿no? Nos quedaremos con el rancho de Jefferson. Uh-huh. Una gran cantidad de tierras que no querrá nadie debido a que no hay agua. Todos piensan que no hay agua porque no saben algo. ¿No saben qué? ¿Conoces ese pequeño prado que queda al norte del rancho de Jeffers? Todos creen que lo riega uno de los arroyuelos de la Ponderosa. ¿Recuerdas el viaje que hice hace 8 meses? Sí, lo recuerdo. Pues no fue un viaje de placer. Fui a ver a un geólogo. Le hablé de ese prado pequeño. Él hizo un plano topográfico y según sus cálculos le pareció posible que hubiese un río subterráneo y me marcó el lugar. Y hay suficiente agua para un rancho que doble en tamaño al de Jeffers, justo en el lugar que me indicó él. Si es algo que no ves, no estés seguro. Eso es lo mejor de todo. Tengo el mapa, pero no dije nada. Claro que hice una perforación en el lugar que el geólogo me dijo. Y en efecto, se dio enseguida la tierra. Y puse el oído en el barreno y, Millie, te puedo jurar que oí el agua como si estuviera junto a la ribera de un río. No he hablado de esto absolutamente con nadie. Voy a ser un hombre muy rico, Millie. Ya no sigas, que no me has dado ni un beso. Hola, Paul, ¿qué Hola, tal? Joe, ¿cómo estás? Bien, gracias. Sírveme una cerveza, $50. ¿No tienes un billete más pequeño? Lo siento, mi padre me pidió ir al banco y solo tenían de esos. Bueno, conseguiré... Un billete de 50. ¿Es para impresionarme? Hola, Harry. Perdona que no te viera. Tú me viste. Pero quieres que los otros te saluden. Termina y te invitaré a otra. Sí, comprarás otra cerveza. El dinero lo compra todo, ¿eh? Oye, ¿te molesta algo? ¿No lo sabes? Eres tú y tus aires de importancia, y tu tierra, y tu agua, y tu ganado, y todos tus billetes. Desde que nací no he oído más que hablar de ti, y ya estoy harto de eso. Haré de cuenta que bebiste de más y lo olvidaré, Harry. No quiero que olvides nada, Joe Cartwright. Olvidemos esto, ¿eh? Traeré 2 cervezas. Déjalo, Cartwright. Él se irá conmigo. Gracias, Charlie. Lamento lo que ha pasado. Para los daños. Joe Cartwright. Juro que voy a matar algún día a ese Cartwright. Vamos. Hay que ir por el agua.
Ayúdenme a colocar todo esto en su sitio, amigos. Sí, sí, bueno, no, vamos. Hola, Matt. Pasa. ¡Qué milagro! ¿Cómo estás, Ben? Hola, Hobson. ¿Estás ocupado? A decir verdad, sí. Poniendo al día los libros de contabilidad, que es lo que más odio, de manera que me alegra que me interrumpan. Tampoco me gusta la contabilidad. Aunque en realidad, el único trabajo que me gusta es el que pueda hacer a caballo. Como yo, pero siéntate y toma un café. Gracias, pero... ahora no. Sabes, como te dije, estaba sacando cuentas. Y te puedo asegurar que los precios el año pasado han subido. La avena cuesta más. Te hablaré sin ningún rodeo. Perderé el rancho. Algo de eso me imaginé que ocurría. Oye, Matt, yo quería... Yo pensé ir a hablar contigo, pero... Bueno, a uno no le gusta hablar de eso a menos que le den la oportunidad. ¿Por qué no viniste antes? No lo sé. Tal vez porque creo en milagros. Estas... Las cuentas me marean y no me vendría mal un coñac. ¿Qué me dices? ¿Te sirvo uno? Ahora me doy cuenta. Es curioso, pero yo bebo coñac de día, cuando trabajo en los libros. Felizmente no soy contable. Ben, no querría pedírtelo. Si tú me das solo $9,000, pagaré las contribuciones. Y todo será tuyo, el rancho completo. Pues... Matt, el rancho tuyo vale... mucho más de $9,000, mucho más. Si yo no pago las contribuciones, lo rematarán por nada. No, no lo creo. Ninguna persona pretendería quedarse con tu rancho solo por la deuda. No te lo compraré. Todo lo que tu rancho necesita es algún dinero y el agua. Lo que pasa es que se me terminaron ambas cosas. Escucha, Matt. Ven acá. Oye, ¿dónde hay más agua en todo este territorio? No veo que importe. En La Ponderosa. Es donde se encuentra más agua, ¿verdad? Y, ¿cuánto crees que tardaría...? Yo no... Aguarda, ¿cuánto crees que se tardaría en hacer un canal de irrigación desde La Ponderosa hasta tu rancho? ¿Una semana? 10 días a lo sumo. No es sencillo charlar de esto, Ben, pero tú lo entiendes porque tienes hijos. Con agua, Harry tendría un rancho que produciría. Y creo que terminaría por ser como Joe, y eso es algo que siempre he deseado. Matt, eso es un cumplido para Joe. Lo importante por ahora es saldar tu deuda, y yo te facilitaré el dinero para que lo hagas. Y luego conseguiremos trabajadores y equipo. Va a ser fácil llevar un canal de irrigación para que no falte agua. ¿Amigos? Amigos. Agradezco tu ayuda y la confianza que me demuestras. Pero quiero legalizar esto con un pagaré o lo que digas. Pues si quieres firmar un documento o ese pagaré, hazlo tú mismo y después me lo traes. Bien, salud. Ven, ¿cómo agradecerte esto?
Matt, no te perdono solo que no vinieras a verme 6 meses antes. Gracias. Hola, señor Jeffers. ¿Puedo servirle en algo? Ya lo creo, Bill. He perdido al capataz. Y supuse que debía estar por aquí. Oh, señor Jeffers, desde el mediodía no he visto a él. Es increíble que esté tanto tiempo sin verla. Quiero mi recibo de contribuciones. ¿Ha venido a pagarla, señor Jeffers? Ya lo creo que sí, Millie. Y eso es solo una parte. Ben Cartwright me dará agua de su rancho. Podré comprar ganado. Millie, ese capataz mío va a ser un buen partido para ti. Haremos de mi rancho una pequeña ponderosa. Vaya, esto es una sorpresa. Y espero que todo le marche bien, señor Jeffers. Gracias, Millie. Y hay otra cosa. Voy a reconstruir la cabaña de Ed y será una casa cómoda. Quiero que su esposa viva a gusto allí. Millie, creí que este día no tenía fin. También me pareció interminable. Dime, ¿qué te ocurre, Millie? Dime, ¿qué te ocurre, Millie? ¿Te gustaría saber que hoy casi me convenciste? Claro, eso lo tengo merecido si escucho a un tonto con planes tan estúpidos. Oye, ¿de qué estás hablando? Oh, de ti, de tu plan para quedarte con el rancho de Jeffers. Tú y tus ríos y los geólogos. Seremos dueños de ese rancho. Pero te dije la verdad. Tengo lo de las contribuciones que deuda. Él pagó sus contribuciones. Oh, no. Matt Jeffers vino hoy a pagar. ¿Con qué dinero? Ben Cartwright ayudó a Jeffers. No. Ya lo creo que lo hizo. ¿Qué me dices ahora, Ed? Cartwright le hará un préstamo adicional y llevará agua al rancho de Jeffers. Eso lo tengo que impedir. No dejaré que Ben Cartwright me arruine así. ¿De veras? ¿Y de qué modo crees que lo puedes impedir? Cartwright y él son amigos y lo son desde no sé cuánto tiempo. Habrá un modo. Si logro desunirlos por algo, lo haré. Lo tengo que hacer. Lo vas a tener que hacer, porque solo haciéndolo vas a conseguirme. Usted trabaja mucho tiempo en ese mapa, señor Carlyle. ¿Cuánto tardará para venir a comer? Bueno, Joe no está aquí. Tan pronto venga, comeremos. Papá, va a ser algo difícil conseguir los hombres necesarios. Fui hasta el Valle Carson a reclutar gente. Ese descubrieron un plata en Idaho y todos fueron volando. ¿No viste a Phil Ewing? Él nos consigue siempre. Ed fue el primero que vi. Pero por lo visto todos los hombres están trabajando en Yellow Jack o en una mina. Sí, están ampliando Yellow Jack. Hola, papá. ¿Cómo estás? ¿Hoss? Hola, Joe. Bien, traje lo de la nómina. Usaría todo lo de la nómina para el canal de Matt Jeffers si hubiera trabajadores. ¿Qué hay de nuevo con Matt Jeffers? Sus tierras no tienen agua para regar. Le prometí a Matt darle agua, pero no consigo trabajadores por ahora. Pero puede estar varios días sin agua. Después de todo lo que él ha pasado, no creo que le asuste eso. Tal vez demore algo más que solo un par de días. Y tiene problemas con su muchacho. Yo tuve problemas también con Hyde. Peleamos en la cantina. ¿Y por qué? Nada importante. Quizás las cervezas o qué sé yo le hicieron pelear conmigo por tonterías. Ya supondrán que tuve que pagar por todo. $40. Qué bien. No quiero que te enredes en peleas. Y eviten todo lo posible que sea con Harry. ¿Crees que yo quise pelear?
Ya lo olvidé y lo mismo haría Harry. Tengo que conseguir gente enseguida. Se me ocurre algo. Los hombres que enviaste a cortar madera son ligeros y podríamos usarlos un tiempo para cavar el canal. Muy buena idea. Joe, ve allá mañana a ver si podemos traerlos. Por supuesto, papá. Bien, eso es. Deben venir a comer la ola porque el venado está en el fuego y dentro de poco va a aparecer un simple conejo. Ya vamos, Hobson. Trataré de traerte otro venado mañana. ¿Cómo va eso? Supongo que todo va bien. ¿Encontraste la cerca rota, Ed? En varios sitios. ¿No le dijiste a papá que Joe Cartwright y yo habíamos peleado, Ed? No, te lo prometí. No lo puedo evitar, Ed. Es algo que nunca entendería a mi padre, pero... desde que puedo recordar, siempre escucho lo mismo y todos son comparaciones. Joe lo haría diferente a ti. Joe Cartwright es un joven serio. Sí, él admira en realidad a los Cartwright y viendo lo que acaban de hacer, no lo culpo. ¿Qué va? Hubiera sido igual le prestaran o no el dinero. Claro, yo conozco bien a mi padre. Hace lo que dice Cartwright sin pensarlo dos veces. Son innumerables las veces en que Ben le ayudó. Creo que preferiría que no lo hubiera hecho esta vez. La verdad es que querría irme de aquí. Lejos de aquí y olvidar todo esto. Harry, no digas tonterías. Un hombre no vale nada si no posee algunas tierras. Este prado es un pedazo muy fértil. Si las 1800 hectáreas fueran como esto... Pero no lo son. Solo este pequeño pedazo no es árido, Ed. Y eso porque tiene agua de la Ponderosa. Sí. Creo que dependemos algo de la Ponderosa, ¿eh, Harry? Sí. Bien. A trabajar, muchacho, ¿eh? Ed. ¿Sí? Le debo decir a mi padre que peleé con Joe. Hazlo, lo sabrá por otro. Sí, es cierto. Nos veremos luego. Sí. Parece que alguien tuvo más suerte, Cochise. Vamos. Alguien me ha disparado, Ed. Sí, yo lo vi. Fue Joe Cartwright. Joe Cartwright. Joe Cartwright. Olvídalo ahora. Te llevaré a la casa. Harry. Harry, dime. Harry, ¿me oyes? ¿Qué pasó?
¿Quién fue quien lo hizo? Joe Cartwright. Doctor. Siento, Matt. Hice todo lo que pude. Joe Cartwright. No lo puedo creer. Pues lo oíste, Matt. Yo lo quisiera cambiar, pero ya lo oíste. Joe Cartwright no es capaz de hacer algo así. Bueno, eso no nos toca decidirlo, doctor. El alguacil hará el interrogatorio. Es verdad, Matt. Encárgate del alguacil. Ahora no quiero hablar nada. Ahora no. Claro, Matt. Yo lo haré todo. Yo me encargo. Clem, no he visto a Harry en todo el día. Es posible, pero él te acusó en su lecho de muerte y le oyeron tres testigos, lo cual me obliga a interrogarte. También tengo tu rifle con un casquillo aún en... Ya dije que le disparé a un venado. Claro, eso dijo. Perdona que tardáramos, hijo. Al llegar al rancho lo supimos. Oye, Clem, ¿qué es todo eso? Asesinaron a Harry Jeffers. Y antes de morir, él dijo que quien le disparó fue Joe Cartwright. Oye, eso es ridículo. Ben, había tres testigos que oyeron su acusación. Así es, Ben. Estuve allí. Bien, Joe, ¿qué fue lo que pasó? Yo no sé qué pasó ni por qué Harry dijo que le disparé. Harry le acusó en su lecho de muerte y dijo que fue Joe Cartwright. Sí, lo dijiste y basta ya, Ed. Con que sí, ¿eh? No tengo que repetirlo porque es un Cartwright y con un regaño basta, ¿eh? Tú sabes que no es así. Habrá una vista y tal vez un juicio más tarde. Y ahora sal de aquí. Una vista. Y Ben traerá un abogado que logrará confundirlos hasta que su hijo aparezca como un héroe. Probablemente lo condecoren por matar a un joven de 22 años. Joe, te avisaré la fecha de la vista y no salgas de la ponderosa. Guardaré el rifle tuyo para la vista. Oye, Clem. Vamos. Hasta el crimen se perdona siendo un Cartwright, ¿eh? Joseph. Oh, tengo que reconocer esto. No creí que te atreverías a tanto. ¿De qué estás hablando? No vengas con eso. Tú sabes de qué hablo yo, Ed. Ahora veo que era verdad eso de terminar con la amistad de Ben Cartwright y Matt Jeffers. Lo lograste. Le quitaste algo que estima más que 20 ranchos juntos. ¿No piensas que lo hizo Joe Cartwright? Por supuesto que no. No tenía motivos para hacerlo. Ellos pelearon hace días en la cantina. En el pueblo conocen a los Cartwright mejor de lo que crees. No les va a convencer solo eso. De acuerdo. Esto lo hará. Fue un accidente de casa. Joe le tiró a un venado e hirió a Harry. Al ver que era una herida mortal, huyó creyendo que Harry no estaría aún con vida cuando lo encontraran. No está mal. Eso puede creerse. ¿Quién probaría eso, Ed? Creo que tú podrías. Eso ocurrió en tu día libre, el sábado. ¿No es cierto que usualmente das un paseo en coche? Sí, alquilé un coche, fui a pasear. Entonces tú lo viste todo. Sí, pude haberlo visto. Claro que te arriesgas algo.
Un pequeño riesgo que producirá 1800 hectáreas de tierra con un río subterráneo. Joe, en el pueblo saben lo de tu pelea con él. Eso no ayudará mucho. Bueno, Harry y yo nos dimos unos golpes, eso fue todo. Joe, no tienes que convencernos a papá y a mí. Le pedí a Jeremy Grant que venga acá a vernos. Pensé que sería mejor hablar aquí que en su oficina. Es uno de los mejores abogados del país. Sí. Por lo que estoy viendo, lo voy a necesitar en realidad. Matt, yo sé cuánto estimas a Ben Cartwright, y Harry también lo sabía. Pero no dejes que eso te ciegue ante los hechos. Es que yo no puedo creer algo así. Ben ofreció ayudarme. ¿Lo hizo? ¿No dijiste que ofreció hacer un canal? Pues no han cavado ni una zanja. Y no creo que pensara hacerlo. Ben sería incapaz de hacerme ¿Qué eso. ¿Qué parece? Escúchame bien. Si tú le hubieras dado este pagaré, al no tener agua no hubieras podido pagar. Y al no cumplir te hubiera quitado el rancho. ¿No ves que ese era su plan? Pero si se lo ofrecí en $9,000 y no lo quiso. ¿Crees tú que el gran Ben Cartwright te daría $9,000 por algo de más valor, dejando que todos piensen que es un listo? ¿Qué va? De este modo, él le diría a todos que trató de ayudarte y que fue inútil. Les diría que lamentaba tu mala suerte, pero te habría quitado el rancho. Ya no sé qué pensar. No logro creer que Joe quisiera matar a Harry. Creo que no fue intencional, Matt. Le tiró a un venado y en su lugar hirió a Harry. Lo vio herido mortalmente y Joe decidió huir. Pensó que Harry no viviría lo suficiente para acusarlo. Fue accidental y siendo uno de los Cartwright, él pensó salirse con la suya. Es uno de los mejores tiradores. Se puede fallar, ¿no? Falló él. Fue un accidente, pero su crimen fue dejar tirado allí a Harry. Murió aquí porque lo encontré a tiempo. Ya lo sé. Y siempre te lo agradeceré. Harry murió en su casa. Su hogar. Fue lo que quise darle a mi hijo. Y ahora esto me está asfixiando. Todo me lo recuerda. Iré a dar una vuelta, Ed. Claro, Matt. Comprendo cómo te sientes. Joseph, ¿crees que me has dicho todo lo que ocurrió? Eso fue todo. Bien, Jeremy, ¿qué opinas? Soy abogado tuyo ya hace tiempo. Sé que te gusta más la franqueza. Todos sabemos que la vista será en la mañana. Con las pruebas que presentarán, creo que va a ser fácil que logren acusarlo por el crimen de Harry. ¿No hay nada que podamos hacer? Lo importante será preparar lo del juicio. Y es mejor que yo estudie todo lo del caso. Adiós, Ross. Joseph. Jeremy. Te agradezco que vinieras. No es nada, era mejor así. Glenn le dijo a Joseph que se quedara aquí y conviene que obedezca esa orden por ahora. Sí, sí, oye. No creo que... No es fácil creer que yo... Ese chico, Harry, debió tener un enemigo, una persona que... Querría averiguarlo y Matt puede ayudar ya que sabrá eso. ¿No es contra la ley que trate de hablar con él? No hay nada malo en ello. ¿Crees que te hablará? No lo sé, pero lo voy a intentar. No está de más. Adiós, Ben. Adiós. Todo va a solucionarse, lo verás.
vez más. Soy yo, Ben Cartwright. Quiero decirte algo. ¿Qué pasa contigo? ¿No me oyes? Soy yo, Ben Cartwright. Quiero hablarte. Guarda tu rifle. Creí oír unos disparos cerca de aquí. No, era un coyote. Se acercó en pleno día. ¿Y lo mataste? No, pero lo hice huir. Matt, ¿por qué no entras y descansas? Ni siquiera tocaste tu comida. Lo intentaré, pero no puedo dejar de pensar en la vista de mañana. Pero tenemos que ir. Sí, hay que hacerlo. Y luego, al preguntarle a su padre que quién disparó, Harry dijo, Joe Cartwright. Esas fueron sus últimas palabras. Con su declaración consta en el expediente lo que dijo el occiso antes de morir. Gracias, Dr. Martin. Hay una testigo adicional. Señorita Millie Perkins, acérquese, por favor. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Está bajo juramento. ¿Quiere decirnos lo que ocurrió en sus propias palabras? El día del que están hablando era un sábado y mi oficina estaba cerrada. Alquilé un coche y fui a dar un paseo. Cuando dijo el día del que se habla, ¿se refiere al del asesinato de Harry Jeffers? Siga. Fui hasta ese pequeño y lindo prado al que suelo ir y que queda en el rancho Jeffers. Señorita Perkins, no esperaba esta complicación. Prestó juramento para atestiguar, recuérdelo. Siga. Cuando voy a ese lugar, doy la vuelta usando el camino que une a la Ponderosa y el rancho Jeffers. Estando allí, vi a Joe Cartwright que bajaba un pequeño cerro. Paró su caballo y le vi cuando sacó su rifle y disparó. Él se fue enseguida y yo no le vi luego. Usted oyó declarar a Cartwright que hubo otro disparo luego del que él hizo. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Lo oyó usted? No, no lo oí. Bueno, si vamos a ver, yo creo que no es necesario que tengamos un dedo. No creo que tenga ¿no? Saben que la vista no es un juicio, pero hay que guardar silencio en ella. Si no lo hacen, ordenaré que desalojen la sala. Señorita Perkins, ¿qué hizo después? Yo regresé al pueblo enseguida. De modo que tuvo usted esa información y no se le ocurrió venir a declarar antes. En realidad, hasta que Ed me enseñó el lugar donde mataron a Harry Jeffers, no lo creí necesario. Entonces comprendí que lo que había matado a Harry fue la bala de Joe Cartwright. Ed tuvo que verlo caer herido, pero ya dije que en cuanto Cartwright disparó, se alejó de allí. Ben Cartwright, no tenías que tratar de robarme el rancho, te lo hubiera dado. Eso es algo. Calla, Matt, cálmate. Pero quiero ver que ese criminal que es tu hijo sea castigado. Cállate ya. Les advierto que no toleraré esto. Declaro un receso de 15 minutos, luego del cual continuaremos con la vista. O se comportan como es debido o les acusaré a todos de rebeldía. Y tengo la autoridad necesaria. Siéntate. Matt, tengo que decirte algo. Salgamos de aquí, vamos. No comprendo por qué miente. Ella no pudo verme disparar. Ni siquiera fue la dirección en que Ed dijo que encontró a Harry.
tienes que oírme. Eso que dijiste de que le hubieras dado a Ben el rancho, eso es justo lo que quiere Ben Carroway, quitártelo. Matt, oye, tengo $640, los ahorros que logré hacer, te los doy. Quiero que le vayas a pagar a Cartwright. Escucha, prefiero gastarlo en comprar esas tierras áridas y así no se burlarán los Cartwright. Gracias, Ben. Cartwright, toma lo que me prestaste. Ya no te debo nada, pero tú me debes la vida de mi hijo y pagarás con la vida del tuyo. Se reanuda la vista. Señorita Perkins, regrese a la silla de los testigos. Está bajo juramento. ¿Tiene algo que añadir a la declaración que nos hizo antes? Ya lo he dicho todo. Bien, puede retirarse de la silla de los testigos. Gracias. Señor Avery, ¿puedo hacer una pregunta a la señorita Perkins antes de que ella se retire? Sí, puede. Si es que tiene que ver con el caso. Yo pienso que sí. Señorita Perkins, usted declaró que alquiló un coche en ese día. Sí, eso dije. ¿Quiere decirnos a quién se lo alquiló? A Jake Johnson, lo hago siempre. Es cierto, Ben, alquila uno cuando no está trabajando en su oficina. Y también puedo decirte que ese día era el día de lavar la ropa en casa. Jake, ya es suficiente con lo que dijo, gracias. Si recuerdo bien, declaró también que usted estuvo esa tarde en un prado que es propiedad de Matt y colinda con mis tierras. ¿En efecto? ¿Qué es esto? Todo eso lo declaró ya y no veo lo que usted pretende. Yo pretendo lo mismo que ustedes y trato de averiguar tan solo qué fue lo que pasó. Volvió a Virginia City. Señorita Perkins, ¿a qué hora regresó? Yo no sé, 6:30 o 7 más o menos. 6:30 o 7, aunque dice más o menos. Más o menos. Jake, ¿tú nos puedes ayudar? ¿Sabes exactamente a qué hora la señorita Perkins te devolvió el coche? Ya lo creo. Anoto siempre todos esos detalles y fue a las 5, vino justo a las 5. Justo a las 5, no a las 6:30 ni a las 7, sino que exactamente volvió a las 5. Ya es suficiente, quiere confundirnos. Y ahora, de acuerdo con lo declarado, señor Avery, ¿a qué hora le dispararon a Hall? A las 3:30 de la tarde. 3:30 de la tarde. ¿Estuvo usted allí cuando ocurrió eso? Sí. Y dice que oyó el disparo a esa hora, ¿no? De acuerdo con Jake, estaba en Virginia City justo a las 5 de la tarde. ¿Por qué no deja de confundirla, Cartwright? No le contestes, Billy, quiere confundirte. Pido que conteste si esas horas son las correctas. Señorita, confirme las horas. Ya dije que no recuerdo bien la hora porque no me fijé en el reloj. No insista. ¿Qué pasa, Ed? ¿Es que la verdad te asusta? Es que ya ella la dijo. Debes callarte, Ed. ¿No ves que él ahora trata de confundir a Billy? Siga, señor Cartwright. Matt, tú también pudiste oír lo que declaró ella. Fue testigo del disparo que le hicieron a Harry a las 3:30. Y oíste que Jake dijo que regresó a Virginia City y fue a devolver su coche a las 5 de la tarde. Tú has recorrido ese trecho infinidad de veces. ¿Quieres decirnos cuánto tardas en hacerlo? 2 horas a caballo, si es ligero. En coche uno tarda más. Así es, Matt. 2 horas a caballo, si es ligero. Y mucho más en coche. Si vio lo que le ocurrió a Harry a las 3:30, ¿cómo es que volvió a las 5? ¿Te fijas? Tardó solo 1 hora y media en un coche. No estuvo allí, no es cierto lo que ella dice. Sí, es cierto. Ya lo oyeron. Tú estás equivocado, Jake. ¿Cómo voy a equivocarme? Si pagan por hora.
Anoto exactamente cuándo vienen. Estoy seguro de que volvió a las 5. Señorita Perkins, ¿quiere cambiar alguna de sus declaraciones? Debo advertirle que si no lo hace, la puedo acusar de perjurio. No es culpa mía. Ed Phillips... ¡Millie! ¡Millie, tú estás confundida! ¡No debe hablar! Ed me amenazó y me hizo declarar una falsedad. ¡No, no es cierto! ¡Millie, no sabes lo que dices! No me culpes, Ed Phillips. Tú no querías que Matt Jeffers salvara su rancho. Querías evitarlo. Y fuiste tú quien asesinó a Harry. Millie. Ya no se puede creer en nadie. Ya lo tenía. Tenía el rancho, Millie. Cartwright. No se puede creer. Matt, yo lo quise matar. Quería solo las tierras, Matt. Cuando no se tienen, uno no es nada. ¿Por qué no dijiste algo, Ed? No tenías confianza. Te debía tu sueldo. Y tú fuiste leal tantos años. No quería darte algo sin valor. Al conseguir agua... yo te iba a dar la mitad de todo. Vamos, Ed. Quería creerlo yo. Lo entiendo. Igual que yo, Matt. Quiero decirte que estoy contento de que seas vecino nuestro. Gracias, Ben. Yo ya lo sé. Pero ahora sin Harry... pues seguramente a él le gustaría más que volviera a trabajar su rancho. Habría sido un gran rancho. ¿Dijiste habría, Matt? Es que lo va a hacer. Haremos un canal y no faltará el agua nunca. Vamos. Vamos.